Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Disculpen que esta máscara ando limpiando por aquí. Ya limpié un poquito la sala, ya es que aspiré. Como tengo perritos, como que cuando barres se levantan mucho los pelos. Así que prefiero aspirar, pero aún así como que he andado últimamente muy sensible de mi nariz. Como que todo me quiere dar alergia al polen, el polvo, el pelo, todo, todo, todo eso. Entonces ando limpiando. Ya voy a trapear, después vengo con la cocina. Ya terminé la sala. Mi sala es pequeña, así que la termino bien rápido. Nada, bienvenidos, feliz domingo. Ayer me lavé mi cabello, por eso está todo feíto. Y ahorita que termine, voy a comenzar a arreglarme para ir a la iglesia. Voy a hacer el almuerzo y después ya nos arreglamos con los niños y nos vamos. Pero me quiero arreglar mi cabello porque sí está bien feíto. El de aquí no. ¿Verdad? Bueno, aún así, pero el de aquí abajito como que requiere más mantenimiento que el cabello normalmente. Bueno, mi cabello, creo que, no sé si es el brillo o me vi como algo o polvo, no sé qué sea. Bueno amigos, feliz día por aquí, feliz domingo, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hemos empezado con ganas de limpiar, ya me tomé mi café, leí un poco la Biblia. Y pues nada, por cierto, les he estado subiendo muchos reels en Instagram, así que vayan para allá. No les he subido vlogs ahorita. Bueno, cuando ustedes vean este video, quizá ya les subí varios. Pero no olviden seguir por Instagram. Allá les he subido algunos reels, especialmente cristianos, si te gusta más como que de la palabra de Dios, sígueme en Instagram. Así que nada, nos vemos en un ratito. Feliz día, Dios me las bendiga. Amigos, ¿cómo están? Katherine saluda. Dile, hola amigos. Ya nos va, por aquí es domingo, ya nos vamos a la iglesia, les mostramos nuestros outfits. Esta es la blusa que me compré en Marshalls, me gustó mucho. Ahí va mi Katherine. Katherine, a ver tu vestido de este lado. Mira, a ver, aquí mira. Dile, hola. Por aquí está Liam tocando la guitarra. Dile, hola amigos. Está practicando lo que ayer con su, ¿cómo se llama esa cosa? Ajá. Con su esta cosita que él dijo. A ver, pues toca. Muy bien, amor. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, amigos, ya nos vamos.
Por aquí una pequeña viéndose en el espejo. ¡Guau, qué linda! Y pues por aquí ya nos vamos a la iglesia, amigos. Feliz día, feliz domingo. El domingo es el día del Señor. El Señor resucitó, amigos. Así que vamos a la iglesia a alabar y a escuchar la palabra de Dios. Amigos, ya llegamos a la iglesia. El día de hoy Liam va a decir el versículo bíblico. Ahí lleva la hojita para leerla. Él la va a leer en inglés. Vamos a dejar tú. ¿O quieres enseñar tu muñeco? Enséñaselos pues. Dile, miren amigos, mi muñeco. Y está también su libretita por ahí. Esa libretita era mía, trae como un versículo bíblico en la parte de enfrente. Por cierto, me acabo de tomar unas pastillas para evitar que me esté dando alergia. Trae también esto. Mira, trae también el folder. Look over there, David. Your friend David is over there. Oh. Qué bonitas flores. Pero creo que necesitan agua. Súbete, mi amor. Qué bonita estás hoy. Sí. Cuidado, 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 cuidado. Oh, ya nacieron sus pajaritos. No, 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 deja, porque si no van a molestar a los... So he said that he's gonna read this, I'm gonna read this, he's gonna read this. Sí, así, uno y uno. Ok. Y leemos con reverencia la palabra de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Make a joyful noise to the Lord all the earth, on all the earth. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Serve the Lord with gladness, coming to His presence with singing. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His, and we are his people and the sheep of his pasture. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. And his enter his gates with thanksgiving and his courts with praise and give thanks to him, God. Give thanks to him, bless his name. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Amén. Amén. Oigan, ya salimos de la iglesia y se cerró solo. Y venimos aquí al buffet. Ahí van los niños con su papi. Dale. Dígalo. Amigos, ya estamos aquí comiendo con los pequeños. Vinimos a un buffet nuevo, así que no supe mucho qué agarrar. A ver, no es nuevo, no habíamos venido antes. A ver, espérenme. Ok, me estaba pasando a Liam, mi cuenta. Ok, pues. ¿Tienes eso? ¿No te limpias la ropa? Amigos, ¿qué tal? Ya es más tarde. Ando por aquí doblando alguna ropita de Katherine y también de Liam. Y sacando, por ejemplo, estos pantaloncitos que son así como afelpados para el frío, pues los voy a sacar a un lado. Y así como que las pijamitas que están muy calientitas, que ahorita ya no se pone, también las ando separando y ando viendo este. Les digo, quiero comprarle un poquito más de ropa, quizá unas cuantas blusitas, unas 3, 4 blusitas más.
algunos leggings, pero primero quiero ver qué tanto tiene ella. Este es para el frío. Esta es para el calor. ¿Quién sabe si aún le quede? No dice qué talla es. No veo. De 5 a 6 años, puede que sí. Esta es para dormir. Ahorita la doblo bien. Esta es de Navidad. A ver, esta playera es de manga larga. Aquí tengo algunas de manga larga, otras de manga larga. Casi no tiene de manga corta, así que le voy a comprar poquitas porque ustedes saben, aquí en Nueva York, aquí en esta área, no Nueva York, Nueva Jersey. Bueno, Nueva York y Nueva Jersey. Esto es también parte de la pijama. El invierno dura más que el verano, así que no quiero como que llenarme de tantas playeras de manga corta, que pues nada más las va a usar más poquito tiempo. Por eso siempre tiene más ropa de invierno. Bueno, aparte de que ya ha sacado muchísima y ya tengo que comprarle más ropa nueva. Esta apenas se la compré, que es de Old Navy. De hecho, tengo que ir a Old Navy a verla. La otra vez fui a Target, pero no encontré a mi gusto. Este saquito. Este es como para el frío, para ponerle capitas de ropa abajo. Otra de frío. Esta es de Liam, pero se la pongo así como pijama a ella. Esta otra de frío. Esta otra que está manchada. A ver cuándo como que le tallo más, pero ya se va a ir para guardar las medias. Tengo que comprarle más medias porque las usa mucho para ir a la iglesia con sus vestiditos. Y pues cuando entre a la escuela, quizá también le compre algunas. Estas se las trajo mi mamá de México, así que las voy a doblar. Esta es para el frío. Esto es para ponérselas. Esta basura. Para ponérselas debajo. Estas se las trajo mi mamá de México. También estas. Bueno, esta se la trajo a Liam hace muchísimo, pero aquí la secadora la encogió demasiado. Estas se las pongo debajo de los vestiditos. Son otras medias. Esta es una blusita que compré en Old Navy. De hecho, me costó como 3 y algo, 3.99, y me encantó el precio. Este es un short. Y bueno, aquí tengo otra. Esta es limpia. Esta es la que saqué de sus cajones, pero esta es limpia que voy a sacar. Es ropa como que de colores de todos, así que voy a sacarla de ellos. Y pues sí, ver, porque siento que a Katherine le faltan más blusitas, pero tengo que ver exactamente cuántas tiene. Aún tengo ropa sucia. Así que nada más tiene. Aquí está esta otra. Pero tengo que aún lavar más ropa y doblar esta que está aquí. Así que en eso andamos, amigos. Así es como vamos. Esto es lo que estamos haciendo un domingo en la tarde. Por este lado ando escuchando la Biblia. Ya voy hasta Eclesiastés. Ya casi lo termino. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, hoy en la iglesia le regalaron a Liam, el pastor de la iglesia le regaló a Liam esta nueva Biblia. Él ya tiene una que de hecho está en la iglesia. A ver, ábrela, papi. ¿Ah? Ábrela. A ver, Liam, la abre. La verdad que me encantó. Quiero una yo. Me gusta porque tiene la letra más grande. Aquí vienen todos como que la información. Perdón, papi, perdón. Tiene la letra más grande. Liam tiene una que tiene la letra más chiquita que estos. No, está en la iglesia, se nos olvidó el viernes. Ya se las iba a enseñar Liam. Entonces hoy le regalaron esta. Bueno, se la regalaron nada más. No es porque él olvidó la suya. ¿Tú tienes ese? Sí. ¿Tú Entonces. quieres ese? Sí, pues no, está bien. Miren, la verdad que está súper bonita. Ya le puse yo por aquí el nombre. Yo me acuerdo que se lo había puesto. Oh, qué raro, yo se lo había puesto. Se lo puse en la parte de atrás. No, aquí está. Ah. Le puse ahí su nombre por si en algún momento se pierde. Y se lo voy a poner también por la parte de atrás. No trae las letras de Jesús en roja como la mía, pero no hay problema. Me gusta porque la letra está bastante grande de lo normal. Creo que está más grande que mi Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? A ver, tráeme esa Biblia, la negra. ¿Cuál? Mi Biblia. ¿Cuál? My old Bible. The regular one. Esta es mi primera Biblia, la primera Biblia que me compré. Y. Ah, no, están casi igual. Solo que como que se ve. Bueno, obviamente estamos en Jeremías. Mami, quita eso. A ver. Mami. A ver, Jeremías, ¿Puedo Micaías, quitar eso, mami? Corintios, sí, quítelo. Están como parecidos, pero siento que como que se ve que es más cómodo para leer esto.
esta letra. Ya se las enseñé, papi. Ya en otro video les enseñé esta tarjetita que Lian me dio de la, lo hice en la escuela, está muy bonito. Y ahí me escribió un poquito. Entonces les decía que nada, vamos a comenzar a leer esta Biblia. Por lo regular yo a Liam lo pongo a leer el Nuevo Testamento. Él ya ha leído como de primera de Mateo como que hasta el 10. Quizás creo que nos quedamos en el 9 en la otra Biblia. Entonces eso es lo que les recomiendo para un nuevo creyente. Una persona que apenas quiere leer la Biblia, yo les recomiendo comenzar con ya sea el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan, el cual es... tiene muy buen, muchísima buena información donde puedes aprender sobre Jesús. Cualquiera de los evangelios te habla de Jesús, pero los más completos son Mateo y Juan. Bueno, este está en inglés. Otro que les recomiendo mucho es Hechos. Bueno, aquí se los voy a enseñar en mi Biblia. Esta Biblia me encanta porque la sé manipular mejor, o sea, como que la muevo más porque una Biblia nueva siempre está como más pegada de acá. Y pues mi Biblia ya está como más... viejita, usada, como debe estar, ¿verdad? Les recomiendo mucho Hechos. Vean, díganme si no me encanta el Evangelio de Juan. Jesús, la vid verdadera, Juan 15, mega recomendado. Desde el 14 hasta el 17, donde Jesús ora por nosotros, es de mis favoritos, de mis capítulos favoritos. Y yo creo que estas páginas son como que las más tocadas por mí. Si quieres estudiar más sobre cómo comenzó la iglesia, ahí está Hechos, que comenzó la iglesia en el día de Pentecostés. Y de ahí, y la iglesia empezó ahí en Jerusalén y se fue esparciendo. Romanos, ¿quieres conocer un poquito más sobre la teología de la salvación? De la teología de la salvación, pues aquí tenemos Romanos. Es una de mis cartas favoritas de toda la Biblia, quizá, ¿sí? Las cartas del apóstol Juan. Y pues nada, todo el Nuevo Testamento te lo mega recomiendo. Es súper cortito. Yo creo que gracias a Dios lo he leído como más de 10 veces. Es esta parte de la Biblia. Ya esta otra parte es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Lo cual también Malaquías, no, me encanta. La verdad que toda la Biblia para mí, amigos, es un deleite. Y la verdad quisiera yo tener aún más tiempo para poder leerlo. Déjenme acomodo el cabello. Ahora, les voy a responder algo que me han preguntado mucho. Y es, ¿cómo le hago? O sea, yo que soy mamá, ¿cómo le hago para leer la Biblia? O sea, si no tengo mucho tiempo. No la leo tanto como yo quisiera. Siento que quisiera yo poder leerla aún más. Ustedes saben que la escucho, pero no hay como que te sientes con ella, la abras y la estés leyendo poco a poco. Quisiera yo tener de verdad más tiempo. Cuando tienes niños chiquitos es normal que no te dé tiempo de leer toda la Biblia. Gloria a Dios, tenemos tecnología, ¿verdad? Y podemos estarla escuchando. Entonces te recomiendo que la escuches. Pero lo que yo hago, lo que yo te recomiendo es de que antes que tus hijos se levanten, levántate tú y ora y lee tu Biblia. Podría ser una opción. Otra opción es después de que ellos se vayan a la escuela, podrías hacerlo si es que llevan a la escuela. Si es que no, hazlo, si va a la escuela, hazlo antes o después. Yo lo hago después porque siento como que hay un momento más quieto en mi casa. Podrías leerlo en la noche, ya que ellos se durmieron. Leer es una delicia, de verdad que... Sinceramente, no les voy a decir, todo el tiempo me la paso leyendo la Biblia. Yo de verdad quisiera leerla más. Siento que no la leo absolutamente nada. Y estos últimos días que he regresado a los vlogs, ese siempre ha sido mi miedo. Es donde siempre le pongo una pausa. Como que no me dé mucho tiempo de leer la Biblia. Entonces, la he estado escuchando mucho, ¿verdad? No es que ya... no he abierto la Biblia, no, pero siento que no le he estado sacando como ese jugo que siempre le saco. Entonces, no les puedo decir que tengo una rutina en específica porque depende como que la temporada que esté pasando, a veces la leo en la noche, pero si a lo mejor me estoy durmiendo más temprano, puede que la lea después de levantarme. A veces me pongo audífonos, la estoy escuchando mientras limpio. Pero mi momento así como devocional de leer la Biblia es como muy, muy versátil y muy, cambia mucho, no siempre es el mismo. Pero otra cosa que te recomiendo es que antes de comenzar tu día, ¿verdad? Lee
por ejemplo, antes de comenzar mi día, a limpiar lo que esa es mi rutina, ¿verdad? Tú podrías hacer antes de irte al trabajo, antes de irte a la escuela, tomarte una hora, media hora, 20 minutos para orar y leer la Biblia e ir conociendo más de la palabra. Yo me he dado cuenta que hay una gran diferencia de cuando me levanto y por X o Y razón no me da tiempo como que de sentarme a leer la Biblia. Siento que el día no me rinde, ¿verdad? Y cuando yo leo la Biblia, cuando me tomo, cuando le doy mis primeros minutos a Dios, mi primera hora, porque casi me tardo como una hora leyendo la Biblia, mi devocional y la Biblia, yo me doy cuenta que el día me rinde mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de la Biblia es poder de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo leo la Biblia, ¿verdad? Le estoy dando prioridad a la palabra de Dios en mi vida antes de mis afanes. O sea, antes de comenzar a limpiar y mis deberes, mi semana, me tomo un momento con Dios. Y yo me doy cuenta, inténtenlo, de verdad que inténtenlo, y van a ver la diferencia en su día, la diferencia en su rutina, que el día les rinde incluso mucho más, andas más tranquila. Yo me doy cuenta, amigos, que cuando yo no estoy leyendo mucho la Biblia, no estoy pasando mucho tiempo con Dios, se ve una gran diferencia en mi actitud. Suelo estar más irritable, sí, más irritable. Cuando no leo la Biblia, como que eso, el pecado que mora en mí comienza como a florecer. Pero cuando vengo yo y me estoy alimentando de la palabra, o sea, es bien fácil andar feliz, andar contenta, paciente, o sea, todo cambia. Es que la Biblia es poder de Dios, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, si hay una grandísima diferencia, yo noto una gran diferencia en mí, hizo un gran cambio leer la Biblia en mí, me lavó la cabeza de tantas ideas corruptas que yo traía de esta nueva era, ¿verdad? Tantas ideas feministas, tanto quererse la preeminencia uno, etcétera. Poco a poco la Biblia te va llenando de la verdad de Dios y te va dando una paz que sobrepasa todo entendimiento, te va ayudando a cambiar por dentro. O sea, es Dios cambiándote cuando estás leyendo la Biblia. Obviamente, mediante la lees, te das cuenta muchísimos errores que hay en ti, y poco a poco mediante la lectura, Dios te va cambiando. Dios te va dando una nueva mente, dice la palabra, que Él nos dará corazones nuevos, corazones de carne. Caterina, hazte para allá. Creo que anda con un short, pensé que andaba con calzoncito. Pero bueno, amigos, ya los voy a dejar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por este día, mis amigos. Gracias a Dios por este día. Gracias a ustedes por ver un nuevo vlog. Espero que la estén pasando súper bien. Por aquí estamos terminando el domingo, el primer día de la semana, pero mañana comienza nuestra semana, por así decirlo, laboral. Liam por ahí anda tocando la guitarra, pero ya los voy a dormir porque me quiero ir a bañar. Así que, amigos, los dejo. Dios me los bendiga. No olviden dejar su me gusta. Esto fue todo y nos vemos para la próxima. Bye, Dios los bendiga. Bye.